Bueno, profe, ¿con qué se encontró en Muni en estos días que ya está con los muchachos en plena concentración de la pretemporada? Bueno, en principio con un fervor en la gente que me sorprendió, tanto como cuando llegamos al aeropuerto, como el día de la presentación. Y después con los jugadores, todos los días vamos conociendo algo más, todos los días le vamos sacando algo de la personalidad a algunos de ellos. Ellos van sacando también del lado nuestro cómo nos manejamos. Hasta ahora lo que sí puedo decir es que encontramos un grupo que tiene una gran capacidad de laburo, que le gusta trabajar, que obviamente está sintiendo los trabajos, pero que nadie se queja y estamos todos en este camino de ir poniendo al equipo en condiciones para poder hacer un buen torneo. Obviamente que todavía no estamos completos, van llegando jugadores, faltan algunos y esperemos que sobre la mitad de esta semana podamos tener a la mayoría ya con nosotros. Perfecto. Esto no es como una pretemporada en Mar del Plata, acostumbrada en Argentina, ¿no? Pero ¿qué atractivo le ha encontrado a esta concentración acá en Chincha, profe? Encontrar esto para trabajar es muy difícil. Es muy difícil. Este es un lugar muy, muy lindo, muy tranquilo, en donde tenemos un buen descanso, en donde comemos bien, en donde tenemos buenos materiales de trabajo como la cancha, y en donde fundamentalmente tenemos mucho tiempo con los jugadores para compartir más allá del trabajo, que es donde te decía, uno empieza a ver el perfil de persona y ver qué es lo que necesita individualmente cada uno. Claro. Cuando usted llegó se le vio muy convencido de este proyecto. Algo que yo puedo rescatar quizás con su época de jugador, usted era un zurdo bastante convencido también de pegarle al arco, he visto goles muy buenos los suyos, como por ejemplo el que le hizo a River en un clásico, y sin un poquito más atrás había que estar muy convencido para ir a patear el último penal en el Morumbí, ¿no? O sea, ¿ese convencimiento usted los transmite a los jugadores, profe? Es lo que pretendemos. Yo digo siempre que lo más importante que debe tener un técnico es la credibilidad de sus jugadores. El técnico que sus jugadores le creen tiene un gran trabajo ya ganado, porque todo lo que plantee va a contar con ese... con esa credibilidad, y los jugadores lo van a hacer y el equipo no va a tener dudas, ¿no? Obviamente que todo ese trabajo y todo lo que se pida siempre es charlado con los jugadores, consensuado. Uno puede tener una idea muy linda de jugar de una manera, pero si el jugador no se siente cómodo y no lo puede llevar a cabo, vas directo al fracaso. Entonces hay que ir buscando por los lugares donde haya un acuerdo entre lo que pretende y le gusta el técnico a lo que los jugadores se sienten cómodos y pueden hacer de la mejor manera. No me gusta imponer, me parece que imponer no, en ninguna actividad es el mejor consejo. ¿Ha visto algo ya de algunas características que le haya gustado del plantel que tiene? Sí, obviamente, ya uno con 4 o 5 días de trabajo ya sabe cuáles son los jugadores que son más explosivos, los que son más técnicos, los que son muy aguerridos, los que van bien arriba. Uno ya va tomando nota de todo eso. La propuesta va a ser, como lo ha mencionado en la conferencia de prensa, que trate muy bien el balón y que salga jugando y que, como dice, lo principal es el resultado, ¿no? Sí, siempre lo principal es el resultado. Lo que yo digo es que para llegar a ese resultado siempre va a ser más fácil si vos jugás bien. Si vos jugás bien, si tenés mucho la pelota, si creas situaciones de gol, si pones mano a mano al 9, algún partido se te va a escapar, otro se te va a escapar, pero si vos tenés 7 situaciones de gol por partido, en algún momento se te abre el arco. Ahora, si vos crees que no haciendo nada para el partido no vas a ganar, alguna vez vas a ganar. Pero yo soy convencido de que tratando de ser superior al rival tenemos más chance. Entonces, para ser superior al rival hay que correr más, ser más ordenado tácticamente, jugar mejor con la pelota, crear más situaciones y meter un gol más que el rival. Para todo eso, si haces todo eso, creo que jugaste bien, ¿no? A veces se confunde el jugar bien con un equipo que tira caño, sombrero. Eso es jugar lindo. Yo pretendo que juguemos bien.